Bueno, ya te digo, yo creo que las estadísticas, por supuesto, que tienen mucho que ver a cómo el equipo juega, y cuando un equipo defiende bien es porque tiene grandes defensas, al igual que tenemos nosotros. Italia igual, creo que está haciendo un torneo muy bueno, son muy competitivos, defienden bien, tienen experiencia, saben cuándo atacar, saben cuándo defender, están juntitos. Yo creo que es una selección muy bien trabajada, además que tienen, por supuesto, un portero que es un líder, al igual que tenemos nosotros, y la verdad es que será, yo creo que va a ser un partido muy competido y que va a salir de aquí pues la mejor selección de esta Eurocopa, sin ninguna duda. Sí, pues, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que es evidente que lo piensen, ¿no? Y también pues los realistas saben lo que nos jugamos, lo mismo es querer seguir, ¿no? Seguir poniendo la clave de nuestro trabajo a un nivel altísimo, yo diría prácticamente casi insuperable, por tal de hoy históricamente no lo ha conseguido ninguna selección, y nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Para eso requiere muchos años de trabajo, de constancia, de humildad, de sacrificio, y ahora pues sí que es cierto que nos toca disfrutar de esos momentos. Como dije el otro día, a pesar de lo que pueda pasar el domingo, yo creo que España ya es victoria, evidentemente. Esto no ha terminado aún, porque esto continúa, y evidentemente la guinda sería volver a ganar esa Eurocopa, que quizás pues algunos no les sirva, pero para nosotros, por el trabajo que se ha realizado, por el trabajo que cuesta hacer lo que ha hecho esta selección, toda la selección, todo nuestro país, yo creo que se puede sentir muy orgulloso de todo su equipo, porque si el domingo se pierde, también puede pasar, porque España no va a ganar siempre. Que podamos irnos tranquilos a casa con la camisa bien alta de haberlo dado todo por nuestro país, y si ganamos, pues que vivamos ese momentazo de nuevo con todo el mundo. Es una suerte de tener un país que es muy futbolero, realmente de los más en el mundo. Y por supuesto que siempre pues transmite más alegría, más satisfacción a los penaltis, pero yo creo que la gente se ha ido a la calle a ver cómo era la 2-0, a Irlanda 4-0 contra Italia. Yo creo que en todo momento se ha ido a la calle a ayudarnos, a apoyarnos. Muchas dificultades han decidido ya estar aquí a apoyarnos. La verdad es que para nosotros es una satisfacción saber que tenemos todo el país detrás, como lo hemos tenido pues siempre, a mí me ha sucedido siempre, me ha dado pues ese cariño, ese calor a nosotros, y ya te digo, confiamos plenamente en ellos, al igual que ellos en nosotros, y esperamos pues no dejarles pues el camino y poder dar otra satisfacción y poder celebrar a ellos en ese país. Es que sincero, ¿no? Yo tengo mucha ganas de penalti, pero sí que es cierto que tenemos mucha ganas de ganar esta hoy, para mantener la calma, para obligar a la afición de poder seguir haciendo las cosas bien, y ver cómo sobre todo en la situación, cómo se cambia de esta, para que no pueda dejar de vivir. Y sí que es cierto que se me puso un poco la cabeza de acuerdo, y antes de esta pequeña última parte, que me va a dar la oportunidad de vivir con esto. Inolvidable en esa generación, inolvidable a Madrid, delante de todo el país, pues un momento que te motiva a tener disfrute, sobre todo por el momento que vivimos y el cual estamos atravesando, y como para lograr esa satisfacción, esa alegría, todo el mundo, y podamos llegar y volver a vivir esa sensación.